Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para el canal. Bien, este video se trata de cosas que vienen para el día miércoles 11, en donde te recuerdo que estaremos probando el uniforme nuevo de Mordo y cualquier cosita nueva que se vaya a añadir el día 11. También recuerda, ojo, porque como te hago una invitación, también te digo que no entres. El miércoles ya estaremos hablando sin tapujos sobre The Multiverse of Madness. ¿Por qué? Porque ya se supone que el miércoles cierra esa actualización de momento. Y pues que es ya tiempo suficiente para aquel que quería verla, pues la vaya a ver. Ya si no has podido, por tiempo, por trabajo, por dinero, por qué sé yo, pues lo lamento muchísimo. Hay otros métodos que no voy a mencionar. Por favor, vela. Haz el esfuerzo de verla. Y si no, pues entonces, si quieres verla dentro de 2 semanas y no quieres spoilers porque te estás alejando de todas las redes sociales, pues no entres el miércoles al stream, por favor. Daré por hecho que el que esté en el stream es porque ya vio la película. Así que bueno, dicho esto, vamos a hablar de todo lo que entra el miércoles para ya dentro del juego. Y pues ya, cosas que podemos ir especulando y viendo y cosas que queremos incluso. Ojo. Esto es lo más seguro, casi 100% seguro por temas de fechas que a muchos se enredan y no sé para qué lo explico tanto porque muchos se enredan, pero igual lo voy a explicar. Antes que nada, me gustaría empezar por el tema del evento este del Tier 2, que sé que muchísima gente se confundió, muchísima gente no supo cómo iba y muchísima gente por falta de recursos, por despiste, por lo que sea, no lo pudo reclamar. Este evento todavía está aquí adentro y como verán ahí, dice que para el día 14 de mayo se va a desaparecer. Es decir, estamos a 8. Pero desde el día 7 de mayo, o sea, el día de ayer, se desapareció la tienda del evento, en donde si pagabas te daban un par de tokens y podías comprar los ítems que te faltaran. Regalaron 10, pues tú compraste lo que te faltó. Pero, el día 4, 3 días antes, ya el evento terminaba. Es decir, el evento comenzaba el día 29 y el día 29 de abril y el día 4, o sea, 5 días, el día 4 de mayo ya terminaba el evento de poder farmearlo de manera, entre comillas, free to play. El que no pudo hacerlo del 29 al 5 y del 5 al 7 se mamó. Ya, no puede hacer nada. Porque ahora mismo no hay ningún método de obtención para poder reclamarlo. ¿Por qué se quedó aquí? Muchos dirán, pero eso es estúpido que está ahí. No es estúpido, crack. Lo que pasa es que muchos, de verdad, más de lo que tú crees, lo tienen lo han completado, pero no han venido aquí y lo han reclamado. Así que si tú eres uno de ellos, ve y hazlo. O fíjate si ya lo tienes completo sin querer o lo que sea. Porque uno nunca sabe. Entonces, en el Mable no puede dar por hecho que el día 7, cuando se vaya a la tienda y todo, pues todo el mundo lo reclamó, todo el que lo completó. Lo correcto es lo que hicieron, darle un par de días por si alguien faltó, por si hay alguien ultra distraído que nunca lo reclamó. ¿Qué pasa con esto? Que da cabida a una posible extensión en algún sentido de 3 días, 2 días o lo que sea. Ojalá Inenmable el miércoles se tiente el corazón y diga, oye, vamos a ponerle el farmeo de nuevo 2 días más. No tiene que ser una semana, no tiene que ser los 5 días iniciales, 2 días. Con ese tiempo te aseguro que todo el mundo va a reclamar lo que le falta y listo. Al final, yo hice un video quejándome de esto y lo retengo. Esto es un regalo, pero esto parece más que regalo, una tortura para muchos. Ojalá Inenmable lo reconsidere y diga, coño, vamos a sacarlo 2 días más. Porque ellos tienen como ver cuántas personas lo reclamaron y pueden ver cuántas personas activas hay en el juego y cuántos lo reclamaron. Y verán que hay un porcentaje alto, muy alto, personas que no lo reclamaron. Así que si ven eso, viene a ver y se tientan el corazón. Así que bueno, ya eso es todo sobre este evento. No hablemos más de él, gente, lo siento mucho. No lo pudiste reclamar, F. Lo van a sacar de nuevo, es mi deseo, mas no es algo que vaya a suceder. Ojalá sí suceda. Cosas que faltan por incluir el miércoles, además del uniforme de Mordo, que ya te dije que eso es 100% y va a venir el miércoles. Lo que no es seguro es de lo que te voy a hablar a continuación. Primero lo primero, selector de Tier 2.5. Esto tendría que entrar el miércoles con un login de 7 días, como habitualmente se hace. Un check-in, login de 7 días, en donde incluyan en el primer día el 2.5 y el resto de días cositas variadas como hicieron con el
cromo, que de hecho el año pasado fue igual. Lo único que nos trolearon, porque el primer día de la primera semana fue el T3, que era justamente junto con el login. Confuso, ¿verdad? O sea, había un login de 26 días del aniversario y justo el día 26, cuando comenzaba el login, no, perdón, el 27, al día siguiente, en el día 27, cuando comenzó lo de los 7 días para incluir el cromo, el primer día estaba tachado como que era el tier 3. Yo incluso me confundí y dije, ¿será que van a dar otro? ¿O que dieron otro y no me enteré? No, es que el regalo del día 26 lo juntaron con el regalo del día 27. O sea, es el mismo. El check-in de 7 días y el check-in de 26 días tiene el mismo regalo al final y al principio. Súper loco. Seguro no lo entendiste, pero bueno. El punto está en que eso fue el año pasado y efectivamente en el primer check-in de 7 días no estaba el 2.5. El 2.5 vino después. Por eso he dicho en varios videos, la mitad de mayo, el día 15 de mayo. Obviamente decía 15 de mayo por decir mitad de mayo. Pero según mis cálculos, realmente esto vendrá el 11, es decir, el día 11 te van a dar el 2.5. El primer día, el mismo día 11 te van a dar el 2.5, según mis cálculos. Así que esto vendrá, como digo, el día 11. Podrás elegir uno de estos. En caso de, si recuerdo, dejaré ahí arriba a la derecha, un top de mi parecer de cuáles son los mejores, del mejor al peor de los 2.5, para que le des clic después de ver este video. Recuerda, anota el minuto exacto, el segundo exacto, para que vayas, le dé un clic, te mande ese video, veas el top y puedas seleccionar entonces a tu gusto si no lo has visto. Así que esto entra el miércoles. Ya tenemos lo de Mordo y ya tenemos esto. Hay un tercer evento que entrará el día miércoles. De este tengo incluso más seguro que va a ser el miércoles. Y es el siguiente, este de acá, que veremos aquí. Si se fijan, esto va por etapas, esto va por orden, esto tiene un orden. Primero tenemos lo de Strange, que es el pecho, lo que tiene la figura que tiene del Defender Strange en el pecho. Y esto de acá, que ya es justamente lo que tenemos aquí. De hecho, es justo lo que tenemos aquí. Míralo ahí. Esas mismas fichas y la palabra séptimo aniversario. Ahí está. Pero también compartí en su momento que hay otras fichas, que son estas. Que incluso le pregunté, chicos, ¿qué creen que sea? Pues es obvio que es lo del séptimo aniversario. Es una V y dos palitos atrás, que hacen un 7. O sea, lo del séptimo aniversario. Esas fichas tienen unas diarias. Son 5 diarias. Te dan de a 10, o sea, son 50 por día. Pues seguramente dure 14 días. Lo cual es una sorpresa, porque de seguido, dos veces seguidas, en 28 días, Netmable te va a regalar dos de estos, dos selecciones de estas. De estas 4, dos selecciones en 28 días. Es increíble, y quiero que en base a esta información tú elijas sabiamente, porque sabes que en 14 días de nuevo podrás elegir uno de estos. Si te falta un selector, que lo dudo porque regalaron dos, pues elige uno. Si te falta un artefacto en específico, pues elige el artefacto. Si te falta el CTP, pues elige el CTP. Y si te falta el cromo, pues elige el cromo. También hay una guía al respecto de prioridades. Por ejemplo, lo digo breve. Si tu cuenta tiene malos cromos, los cromos es lo primero. Si tu cuenta le falta CTPs porque tiene muchos personajes, pues vete por CTP. Pero si tu cuenta no tiene personajes, pues los CTPs están de más, ponles obeliscos. Que si caen, bueno, perfecto, pero tampoco es que vas a gastar esas fichas, esa oportunidad, en CTPs cuando puedes elegir un megavale y subir personajes buenísimos, que sean difícil de farmear, sobre todo los premium. Lo del artefacto queda total y absolutamente para endgame. ¿Por qué? Porque ya ahí, cuando eliges esto, es porque literalmente tienes todo lo demás cubierto. Ya no te faltan personajes, tienes CTPs de más en el inventario y tu cuenta en cromos está perfecta. Entonces solo te queda esta opción. Así que esto lo digo brevemente para que lo tengas pendiente por si acaso tienes dudas. Porque siempre hay, ¿qué elijo? Eso no sé. Bueno, ya te dije, bro. En base a lo que te haga falta, tú elegirás. Porque yo no sé cuál es tu cuenta. Así que bueno, está este evento de 5 diarias, en donde dice esto que por terminar 10 de misión dimensional, eso es una misión diaria, por pass mission 5 veces, es decir, misión de envío 5 veces, esos dos están actualmente,
participar en batalla de alianza, en Timeline Battle, perdón, participar una vez en duelo dimensional, encantar un Uru, o no, combinar un Uru, perdón, una vez al día combinar un Uru, eso me parece medio tedioso, pero bueno, y craftear un ítem una vez al día. O sea, esos son los cinco, las cinco diarias que vamos a estar haciendo. Encantar un Uru, craftear un ítem en crear, hacer un una vez duelo dimensional, completar cinco veces misión de envío, ya sabes, completa una fase bajita para salir de eso, o completa una de las altas y ganas doble. Y por último, misión dimensional, 10 veces, que eso son cosas que, repito, uno hace al día a día. Por último, tenemos esto, que es justamente igual a lo otro, en donde hay bastantes recompensas, saben que esto dan cositas guapas. Y por último, después del We Love You por completar 50, tenemos el megavale de categoría 6, no sé cómo llamarlo, para lo del nivel. Sabes que cuando le das esto, un personaje automáticamente sube a nivel 70 sin tener que subirle el potencial. Ah, el potencial justamente. Es de grado 6 de potencial. Un megavale de potencial de grado 6. Esto es GOT. Por ejemplo, a Barón Mordo, de hecho, yo me negué a que un personaje que actualmente es ZZZ, ir gastando antimateria, que piedra Norn, que oro, que biometrías, que las probabilidades, que no sé qué cosa. Entonces directamente yo agarré, y lo subí a 70 con el que habían dado del aniversario. Bueno, aquí hay otro, el cual puedes emplear como te dé tu gana. Aquí no hay cosas, simplemente para ahorrar tiempo. Claro, no lo uses en un personaje nivel 64, nivel 68. Ya yo hablé de eso. No lo hagas, no seas tonto, porque solo le faltan dos putos niveles. O sea, un par de biometrías y un poco más de oro. Así que bueno, ojo ahí. Entonces nada, estos son los eventos que están por venir el miércoles. Es un montón de cosas que todavía faltan sobre el tema del aniversario. Eso debido a que estamos en la actualización de abril, y en abril es que el juego cumple años. Lo que pasa es que es a final de abril que cumple años, el 28. Pues Netmable pretende durar un mes completo celebrando el aniversario. Entonces, pues, empieza el 28. Todo el quilombo, saben que desde antes, claro, obviamente, el pre-aniversario, el pre-registro de aniversario, todo eso empieza antes. Pero el aniversario de lleno, empieza el día 28, y de normal termina el día 28 de mayo, un mes completo. Por eso, si te fijas, esto va a durar otros 14 días más con el We Love You, para ya cerrar con broche de oro el tema de la actualización de abril y también el tema del aniversario. Ya entonces, como está estipulado, el miércoles 11 sale esta actualización con todo esto, Barón Mordo, bla, bla, bla. El 25, dos semanas después, cuando esto termine, es la tercera parte y última parte del tema del aniversario. ¿Puede que salga algo más el día 25 relacionado al aniversario? ¿Un regalito más? ¿Algo más? Sí, es posible, es probable. Con el Mable uno nunca sabe. Así que de momento entiendo que esto va a salir el miércoles. Hay una probabilidad, repito, de que lo dejen para el día 18, para que así, pues dos semanas más, el día primero, ya termine el evento y den por concluido totalmente el tema del aniversario. Así de verdad dura un mes, porque claro, si termina el 25 y empieza la tercera parte del acto de abril, pues entonces falta algo más. No sé si me doy a entender. Así que bueno, esperemos que termine el 25, porque está bien, da mucha cosita, pero creo que ya el tema de abril me tiene un poco hasta los huevos, porque estamos en mayo y estamos celebrando abril todavía. Increíble. Así que nada, chicos, eso es todo por el momento. El martes en la mañanita temprano tendremos los detalles de la actualización. Imagino que verán esto el lunes en la mañana, pero el martes en tempranito en la mañana, cuando te levantes ahí con tu tacita de café o yendo al trabajo o en la escuela o lo que sea, lo que hagas en la mañana, pues entra al canal, que seguro tendrás los detalles de la actualización del miércoles, en donde probablemente toda esta información esté posteado en la página y ya podrás entonces saber qué viene y qué no viene, qué de cierto tiene este video y qué de cierto no tiene este video. Nadie sabe. Así que nada, chicos, espero les haya gustado y les haya servido esta información. F por los que no pudieron completar esto de acá. Ojalá Netmable ponga algo adicional. Y pues a disfrutar de lo que queda del tema del el aniversario, que queda por la mitad, literalmente, porque mira, esta es la primera parte y justo, esta es la otra parte, la mitad. Estamos a mitad de camino del tema del aniversario. Así que nada, chicos, falta el 2.5, falta esta otra parte, en fin, falta la mitad, literalmente. Todo lo mismo que dieron al principio, lo tienen que dar de nuevo, ya no un T3, sino un 2.5.
ya no un megavale de uniforme, sino un megavale de potencial. O sea, la mitad. Tiene que dar otra cosa. O sea, súper cool. Muy, 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 muy contento con el tema de el aniversario. Así que nada, nos vemos el miércoles con el tema del acto, el martes con los detalles, y hoy lunes para ustedes seguramente pues con este video, aunque quizá lo publique de una vez y ya, y salgo de eso, quién sabe. Así que nada, chicos, lo quiero un montón y nos vemos muy pronto con más. Chao, chao.